Es materia de protección, refugios y biodiversidad.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos en esta charla, nuestra primera charla desde Fundación Temaiken. Gracias por sumarse y por acompañarnos. Bueno, juntos estamos celebrando hoy el Día del Ambiente, el Día Internacional del Ambiente. En este año estamos terminando la década que la ONU decidió proponernos que le dediquemos a la biodiversidad. El tema de este año es la biodiversidad biológica en todo su esplendor. Y como bien nos está diciendo estos días la ONU, la naturaleza nos está enviando un mensaje muy claro. Otros años, en este momento, estaríamos celebrando, festejando, posiblemente al aire libre, posiblemente en áreas naturales, en grupo, reunidos, trabajando juntos. Y en el contexto de pandemia, esto no es posible hoy. Estamos entonces teniendo una limitación muy, muy fuerte y, como nos dice la ONU, la naturaleza nos está dando un mensaje muy claro. Nuestra salud, nuestro bienestar depende del bienestar del planeta. Cuidarnos es cuidar la naturaleza. Entonces, acá pensar que hoy en el Día del Ambiente, nos convoca a pensar, el ambiente es la unión de la naturaleza y los seres humanos. Es una interdependencia que esta pandemia nos pone transparentemente al descubierto y nos hace enfrentar esto. También la ONU habla de One Health, ¿no? Como este concepto de que todos pertenecemos, todos estamos unidos. Y hay una sola salud, la salud del planeta y nuestra salud totalmente entrelazadas. Y este concepto de interdependencia, hoy todas las ciencias nos lo ponen como lo describen y lo explican con mucha claridad, desde la biología hasta la física cuántica, y también los saberes ancestrales de los pueblos originarios, donde la idea de ser uno, como también nos dice la Carta de la Tierra, conformar la comunidad de los seres vivos, ser conscientes de esta comunidad de seres vivos en las que estamos y que toda decisión nuestra impacta en este gran ecosistema. El mensaje de hoy es, la naturaleza, todas nuestras decisiones tienen que estar orientadas a cuidar la naturaleza, porque así nos cuidamos. Y entonces, terminando este año, la década de la biodiversidad, pensamos que para celebrar el Día del Ambiente, el Día Internacional del Ambiente, podíamos compartir nuestra experiencia desde Fundación Temaiken de cuidar la biodiversidad, cuidar las áreas protegidas como refugios de biodiversidad. Entonces, vamos a compartir nuestra experiencia hoy con María Paula Bertolini y Lucas Gómez Ríos, que son dos compañeros del equipo de conservación de Fundación Temaiken, que están especializados en conservación de áreas protegidas como refugios de biodiversidad. Y vamos a compartir las experiencias que estamos llevando a cabo y que ellos coordinan y son sus coordinadores, tanto en Misiones, en el sur de Misiones, como en el Delta. Les vamos a dar tres consignas logísticas. Nosotros estamos en la página de Facebook, Comunidad Activa. Hay un pequeño delay en las preguntas. Les vamos a proponer dos momentos de la charla, donde cada uno de ellos nos va a contar la experiencia tanto en Misiones como en Delta. Entonces, en la medida que ustedes vayan teniendo preguntas, les pedimos que nos las manden por Facebook, las vamos a ir recibiendo y al final de las dos charlas, vamos a abrir un espacio para preguntas y para compartir. Entonces, esto puede tener un cierto delay, les pedimos paciencia. Y también, sí, como hoy la gran mayoría del mundo de lo ambiental está, y en este momento parece la hora pico del ambiente, porque todos estamos en este tipo de charlas y encuentros virtuales, les vamos a pedir que si ven que se cae, nos esperen en Facebook. Esperen 1 o 2 minutos con paciencia y le den actualizar a la página. Entonces nos vamos a poder volver a encontrar. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos en este primer momento virtual
de charla y reflexión conjunta, nuestra salud hoy depende de la naturaleza y estamos en la gran comunidad de seres vivos. Ojalá tomemos pronto conciencia y el lugar para que el futuro que tenemos que co-crear juntos pueda ser el mejor para todos los seres vivos. Entonces le paso la palabra a nuestros compañeros del área de conservación que nos van a contar entonces su experiencia de trabajo en Misiones y en el Delta. Bueno, espero que se escuche. Paula, ¿querés presentarte? Sí, Lu. Ah, bien, bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Paula Bertolini, estoy en Misiones, en Posadas en este momento, y les voy a contar mi experiencia acá, nuestra experiencia de Temaiken acá en Misiones, y voy a comenzar con esta charla. ¿Y Lucas? Bueno, y yo también estoy haciendo el producto. Antes de arrancar, mi nombre es Lucas Gómez Ríos y trabajo en el Delta, así que para nosotros las áreas protegidas obviamente son un foco muy importante de trabajo. Creemos en la importancia de la conservación de las áreas, de la conectividad, y nuestro foco está puesto justamente en la selva misionera y en el Delta del Paraná, que son nuestras zonas de influencia. Nos une el río Paraná, es nuestro corredor natural, así que, bueno, queríamos este día disfrutar, celebrar, conmemorar el ambiente, reflexionar con todos ustedes, compartir un momento de mate y de tortas fritas, ojalá, porque hoy es un día para tortas fritas, creo, porque acá en la provincia de Buenos Aires está nublado, está fresco. Acá también. Espero que al menos tengan algo rico para compartir. Ah, bueno. Así que, bueno, espero que lo disfruten y esperamos sus preguntas. Bueno, entonces como hoy es, como dijo María Laura, este año la ONU planteó el tema de la biodiversidad como tema y lema de este año del medio ambiente, del Día del Ambiente, queríamos empezar contándoles qué es la biodiversidad y que cuando hablamos de biodiversidad, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Entonces podemos hablar de biodiversidad en distintos niveles, ¿no? Un nivel a una escala de paisaje, esta es una imagen satelital de Google Earth que muestra parte del lugar donde nosotros estamos trabajando, es en Candelaria, Misiones. Y después, si uno hace un zoom en una parte de esa escala, va a ver que hay una escala de ecosistémica, que es como el detalle de esa imagen, ¿verdad? A su vez, si seguimos, vemos que hay otros sistemas más pequeños, que pueden ser ecosistemas también, o una laguna con vegetación acuática, una selva que se ve atrás. Dentro de ese ecosistema hay especies que interaccionan entre sí, en este caso hay un carpincho comiendo repollito de agua, un yacaré, ¿sí? Estas especies forman parte del ecosistema. Una rana, que interaccionan entre sí. Entonces son una diversidad de especies específica. Pero también podemos hablar de biodiversidad cuando hablamos de variabilidad genética. Dentro de una especie hay diferencias en los genomas. Cada uno es diferente al otro. Dando ejemplo el ser humano, de las distintas razas, o dentro de una misma raza hay variabilidad. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de toda esta diversidad de vida que hay, ¿no?, en la Tierra. Otro concepto que queríamos enfocar era el de los procesos naturales, porque esta diversidad, interrelaciones de los seres vivos con el ambiente, se da a través de como si fuese un gran sistema, como el sistema humano, donde hay procesos biológicos que transcurren
y que son vitales para todos nosotros. Por ejemplo, este es un arroyo que corre, que tiene un caudal determinado, que circula por un ambiente determinado, y si uno modifica esos caudales, se modifica lo que está en su entorno, ¿no? Entonces ese arroyo permite que viva, por ejemplo, la selva que está alrededor. Esta otra imagen muestra la tensión superficial, que es una propiedad del agua, que necesitan ciertos seres vivos para vivir. Este es un insecto que utiliza esa propiedad del agua para trasladarse por la superficie del agua y buscar su alimento. Si uno modifica esa propiedad del agua, por ejemplo, si contamina un río, esa propiedad ya no está más, y entonces puede morir este individuo, esta especie. Otro proceso, por ejemplo, las mariposas, que son tan comunes y tan hermosas acá en Misiones, es una foto muy típica de los arroyos misioneros, están ahí porque están libando, están comiendo restos de sales que están en el borde de este arroyo. Entonces, si eso se modifica, bueno, dejan de tener su espacio para alimentarse, ¿no? Y después el ser humano también, nosotros todos utilizamos obviamente la naturaleza. Este es un ejemplo de una vertiente, una naciente de un arroyo, de un, digamos, naciente subterránea, ¿no?, que forma un ojo de agua, que en Misiones es muy común, por ejemplo, confinarlo, cercarlo para poder utilizarlo, darle un uso. Entonces, cuando bajan las precipitaciones, este caudal, esta agua subterránea también disminuye y se agotan estos recursos, ¿no? O cuando se corta la selva que lo rodea y que permite que el agua de lluvia se filtre y nutra esta fuente. También las fuentes de agua permiten, y los espacios naturales, el disfrute del ser humano. Entonces, un ambiente sano, equilibrado, permite que el ser humano lo disfrute, goce con él, cosa que hoy, al estar encerrados, nos damos muy cuenta de que nos falta, ¿no? Entonces es imprescindible para la salud mental y para la salud física también de las personas. Esta es una fuente, esta es una reserva privada en Misiones, y bueno, uno puede bañarse tranquilamente allí porque el agua está bien. Entonces, el hombre, como todos sabemos, fue modificando la naturaleza de una manera crítica, de una manera atroz, ¿no? Esta es una imagen del delta, donde estamos trabajando, como decía Lucas, con un complejo habitacional, y se ve atrás, como atrás de este primer plano, cómo es el ambiente natural, ¿no? Entonces es una muy, muy contrastante esta imagen. Y la otra imagen muestra, es una imagen satelital de la provincia de Misiones, una cuña que entra verde hacia el noreste, que muestra el Parque Nacional Iguazú de Brasil. Fíjense que todo lo que está alrededor, fuera de esta protección legal de Parque Nacional, está totalmente devastado. Y la provincia de Misiones, en relación a Brasil y Paraguay, está verde. Entonces, ahí se ve que antes era todo verde, ¿no? Entonces, estas modificaciones drásticas obviamente alteran estos procesos naturales de los que estábamos hablando, como ejemplo. Esta es otra imagen de un lugar donde trabajamos, que es San Ignacio, una imagen que es fotografía aérea, no es una imagen satelital, es una foto en realidad, de hace unos años ya, como 20 años, pero miren cómo ya también se ve la modificación del ambiente cruzando el río Paraná. Ese es el río Paraná el que se ve, y cruzando es Paraguay, y la diferencia con el lado argentino. Nuestra reserva natural Osununú, que ahora les vamos a hablar de ella, está en este lugar, en esta peninsulita verde de San Ignacio, en la parte argentina, ¿no? Entonces, todos estos cambios fueron medidos a nivel especies el año pasado en un informe que se dio a conocer, que lo hizo el IPBES. Ahí están el nombre y la página para que puedan entrar, desde mayo, exactamente hace un año, que nos alarmó en cuanto al estado de las especies, de conservación de las especies en el planeta. Entonces, ese informe dio cuenta de que 1 millón de especies están en peligro de extinción, y ahí todos nos alarmamos mucho porque no pensábamos que era para tanto. Pero, y de todas esas especies, el 25% son vertebrados y el 10% son insectos.
Entonces esto realmente preocupó mucho y a los gobiernos y a todos nosotros y digamos y nos pone este compromiso, ¿no? De estar trabajando cada vez más fuerte para la conservación de la biodiversidad. Entonces, en este contexto de crisis de la biodiversidad mundial, las áreas naturales protegidas surgen como la oportunidad de conservar los ecosistemas. Y le podemos decir, podemos llamarlos como que son alcancías de la biodiversidad, ¿sí? Porque es el lugar donde están conservados estos procesos, de manera no prístina, porque está todo modificado, pero sí se conservan los procesos naturales, ¿no? Y además la diversidad de especies. Y a su vez, bueno, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UICN, estableció una definición hace unos años ya de lo que es un área natural protegida. Y en esta definición que está escrita, lo más importante es el concepto de que es un espacio, un espacio claramente definido. Tenemos que tener los límites bien definidos para hablar de algo, de un lugar, y a su vez tiene que estar también respaldado por una norma que puede ser una ordenanza, si es un municipio, un decreto, una ley, y también tiene que estar gestionado, ¿sí? Gestionado o manejado, no quiere decir que uno deja un espacio, lo cierra y se va, ¿no? Sino que como el hombre igual modificó todos los ambientes, sí o sí necesitan estos espacios del hombre otra vez para permitir que los procesos sigan siendo o se den de manera natural. Y a largo plazo es el otro concepto importante, que un área natural protegida debe estar resguardada, ¿no? A largo plazo. Y también podemos hablar de que se vio que es la mejor estrategia para la conservación de la biodiversidad, estos espacios naturales. Después hay otras estrategias que pueden ayudarla, pero el cuidar un lugar, conservarlo, protegerlo por normas y gestionarlo, es la mejor manera de conservar la biodiversidad. Bien, sigo yo. Está bueno, retomo este tema de la estrategia de conservación de la biodiversidad, las áreas protegidas, y también en este contexto de pandemia que estamos atravesando, hablando de áreas protegidas en nuestras casas, con muchas ganas de estar ahí, pero la verdad que no podemos. Y esta reflexión que también hacía mención María Laura al principio de una salud, y sabiendo que el hecho de tener áreas, cada vez menos áreas protegidas en el mundo, o cada vez paisajes más desconectados, fragmentados, sabemos ya que eso facilita la propagación, la emergencia de este tipo de enfermedades, el contacto más directo con la fauna silvestre. Entonces, de alguna manera, la vista y la mirada está puesta también en el valor, resignificar el valor de las áreas protegidas, también ahora a partir de nuestra salud, ¿no? Y bueno, ojalá que después de esto podamos seguir trabajando en tema de áreas protegidas con una mirada más integral y fortalecer esta mirada, ¿no? Lo que queríamos comentarles también es que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza categoriza más o menos, son seis los tipos de áreas protegidas. No vamos a entrar en el detalle, sino lo que queríamos contarles es que el tipo de uso es muy variado. Tenemos desde usos muy restrictivos hasta usos que son mucho más permisivos. O sea, antes había un concepto de área protegida que era el no tocar, y hoy cada vez más estamos pensando en áreas con algún uso mixto, algún uso compartido, que tenga que ver también con la producción de alimentos, con el disfrute, el turismo. Estos son solo algunos ejemplos de lo que puede estar sucediendo en un área protegida cuando vemos
un parque nacional, una reserva municipal, una reserva privada. Estas son algunas de las actividades que pueden estar ocurriendo en ese lugar. Y vuelvo al concepto que mencionaba recién Paula de gestión, ¿no? Dentro de lo que es la definición de área protegida. La gestión es fundamental porque también tenemos muchas veces áreas que no tienen gestión y que se hacen llamar áreas protegidas. Y la verdad que muchas veces no sabemos qué sucede en esos lugares, no hay relevamientos, no hay ninguna decisión, digamos, de dejar ese lugar tal cual. Hay lugares que sí son, se busca que queden prístinos o que haya una menor interacción posible, pero hay una decisión de gestión para esto, ¿no? Así que, para mencionar esto, ¿no? La importancia de la gestión de las áreas, de conocerlas y de manejarlas. Brevemente les quiero contar un poco cómo se originaron las áreas protegidas. Los que habrán visto el dibujito del oso Yogi recordarán que vivían en el parque Yellowstone en Estados Unidos, que fue el primer parque nacional de la historia, que cumplió con estas características que mencionábamos antes, ¿no? De que haya una norma, una protección legal, que se piense esto a un largo plazo. Si bien sabemos que existían áreas protegidas antes, ¿no? Los territorios indígenas, los lugares religiosos, y había otras categorías de lugares protegidos o sagrados por distintas culturas antes de la creación de los parques nacionales. Pero podríamos decir que en la era moderna esto fue el origen de los parques nacionales, y esto empezó también a desarrollarse en la región. Argentina fue uno de los primeros países en tener sus propios parques nacionales. En la región también, América Latina, como la región más biodiversa del planeta, también fue pionera. En nuestro país, el hito del Perito Moreno, de Francisco Pascasio Moreno, que fue quien donó lo que fue el Parque Nacional del Sur, o bien Nahuel Huapi. A partir de una donación que él hace al Estado argentino, se crea el primer parque nacional, ¿sí? Luego también destacamos la labor de Carlos Thays, que para nosotros es un personaje también muy especial, ya le vamos a contar por qué, pero Carlos Thays fue también quien intercedió y que también estuvo involucrado en la creación del segundo parque nacional, que es el Parque Nacional Iguazú. Para seguir comentándoles y volviendo un poco a lo que son los convenios internacionales, no nos vamos a meter en tanto detalle, queremos darle un pantallazo en general de este mundo de las áreas protegidas. Sabemos que hay gente que está por ahí más involucrada y conoce el tema, pero también hay otras personas que tal vez no conozcan tanto. Así que queríamos mencionarles esto, que hay recomendaciones internacionales que sugieren un mínimo de protección de los países. Se hablaba de un 17% para zonas terrestres, un 10% para zonas marinas. Hoy eso se está reviendo porque no sabemos que no es suficiente. Para que sepamos, las recomendaciones internacionales hoy están hablando de un mínimo de un 30% del territorio de nuestros países para que sean conservados, ¿no? Un desafío muy grande y es un mínimo, ojalá pudiéramos llegar a más. Otro concepto que es importante es no solo el porcentaje, sino la representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que también conservar los distintos ambientes o ecorregiones. O sea, no nos sirve tampoco conservar toda la selva misionera si no estamos conservando el pastizal pampeano. Tenemos que tener esta mirada también de representar los distintos ambientes, ecorregiones, ecosistemas que conforman, que integran en cada nación. Ese es otro concepto también importante a destacar. Esto es para que tengan una idea en el planeta cuáles son algunas
de las áreas protegidas, en verde las terrestres, en azul las marinas, cómo están distribuidas en el planeta. Y el porcentaje se calcula, un aproximado, porque siempre hay distintas bases de datos, pero en general podríamos decir que hay un 15% de superficie terrestre conservada o con alguna categoría de conservación en nuestro planeta y un 7,47% a nivel marino, ¿sí? Fíjense lo alejado que estamos de las recomendaciones, ¿no? Bien. Para ir un poco más hacia nuestro país, hacia la Argentina, estos son las áreas protegidas de nuestro país. La mayoría conocemos a los parques nacionales, que es la institución más antigua de conservación en áreas de nuestro país con mucha historia. Después surgieron las reservas provinciales de cada jurisdicción, cada estado provincial. También declaró sus propias áreas protegidas. Hay algunas provincias que verán que tienen más desarrollo que otras. Y después también hay que mencionar el rol de las reservas privadas como un actor emergente en la conservación de las áreas protegidas. Esto es simplemente comentarles que en los últimos años el sector privado está tomando cada vez mayor protagonismo en la conservación, especialmente en un país donde la mayor parte de su territorio es privado. Entonces, hoy la estrategia es involucrar al sector privado, a las personas que tienen sus campos productivos, a empresas, comunidades, instituciones religiosas, para que puedan ver en la conservación una actividad complementaria y bueno, justamente que se involucren en esta labor que necesitamos para llegar a estas metas y obviamente poder cumplir con los objetivos que nos proponemos a nivel internacional y por supuesto conservar la biodiversidad, que es lo que más nos importa, ¿no? Bueno, para repasar un poco, queríamos hacer énfasis en que la conservación no significa dejar sin tocar, ¿no? Como decíamos, sino que es el manejo de estos ecosistemas que ya fueron modificados por el hombre, y que por ejemplo, el manejo de especies exóticas, invasoras, que el hombre trae de un lado para otro, o si se sacó suelo, hay que restaurar, ¿no? Por eso toda la palabra restauración, hoy la van a escuchar, seguramente la escucharon mucho. Entonces hay una participación activa del ser humano y cuando hablamos de conservación. Y otro aspecto que interesante para destacar es que el uso de los recursos es deseable, o sea, se pretende que se usen los recursos porque justamente nosotros los necesitamos, el ser humano los necesita también. Uno se puede decir que recursos no les gusta como suena, o se puede decir que se usa la biodiversidad, si no se usa, en realidad puede ser algo que puede repercutir negativamente después en la conservación. Entonces, hay que usarlos, pero usarlos de una manera que no se degrade completamente. Entonces, ahí es cuando se habla de un uso sustentable o una sostenibilidad. Y entonces lo que se busca es que esta sostenibilidad pueda coexistir todos y se busca como un equilibrio ideal que es la compatibilidad de una sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de conservación hablamos de esto. Y el otro concepto es el del paisaje, que es patrón espacial de interacción hombre-naturaleza, ¿no? Entonces ahí las áreas protegidas deben estar integradas a este paisaje, a esta interacción con el hombre, no pueden estar aisladas para justamente lograr esta sustentabilidad de la que estamos hablando. Y en lo que fue la gestión de áreas protegidas a nivel mundial, histórico, al inicio, sí, las áreas protegidas estaban conceptuadas como algo que hay que aislar, inclusive en algunos casos se alambraban esas áreas, ¿no? Se llegaron hasta poner alambrados para que no salgan los animales o para que no entren las personas. Esa concepción de primera generación después fue modificada
en los años 70, más o menos, por el concepto de zona de amortiguamiento o amortiguación, como un espacio interfaz entre el área protegida y el medio que no está protegido. Entonces, en esa interfaz, de que se muestra acá de color verde clarito, se permitían y se permiten hacer ciertos usos. Este es un concepto que todavía se sigue usando, ¿no? Luego se empezó a hablar de corredores como una estrategia para que estas áreas no estén aisladas. Nosotros ahí vimos el mapa de Argentina, en donde hay un grado grande de fragmentación. Además de tener Argentina una superficie baja de áreas protegidas, están fragmentadas. Entonces, estos corredores son también estrategias de conservación más suaves, digamos, no tan estrictas como lo que está en verde oscuro, que son las áreas protegidas en sí, de conservación más estricta, y estos corredores, que también son áreas protegidas, se plantean como una estrategia de conservación. Todo esto está vigente, ¿no? Son como distintos niveles que se va agregando uno a otro. Y por último, la escala esta del paisaje es la más moderna, concepción de manejo de áreas protegidas integrada a este mosaico de distintos usos que el ser humano le da a la tierra, ¿no? Al paisaje. Entonces, esta diapositiva la tomé prestada de Stanley Arguedas, un especialista en áreas protegidas de Costa Rica, que ejemplificó muy bien estas interacciones que son los elementos y las relaciones entre las distintas especies y elementos del ambiente, especies y también el medio en sí, puede ser el suelo, el aire, cómo están relacionadas entre sí. Y un ejemplo de una selva, si podés, ahí está un ejemplo de una selva, cómo se relacionan cada organismo dentro de este ecosistema, ¿no? Como si fuera un sistema sin modificar. Si esto nosotros le vamos agregando más complejidad y lo llevamos a una escala de paisaje, en este paisaje que vemos en la foto, también estos círculos son distintos elementos, puede ser un río, una ruta a la derecha, una forestación más atrás, un lugar ganadero, un área protegida, vamos pasando y ahí se van visualizando estos distintos componentes del paisaje que también deben estar relacionados entre sí, al igual que los organismos que vimos antes de la selva, porque estos procesos naturales suceden a esta escala, ¿no? Si hacemos algo aguas arriba en un río, aguas abajo va a verse impactado. Entonces está todo relacionado, un uso en la plantación, como les decía, un uso ganadero, y seguimos pasando, y surge a la derecha, van a ver, perdón, una imagen de una ruta, que surgen las obras de infraestructura como uno de los impactos más grandes a lo que es estos procesos naturales, ¿no? Y estos corredores o nexos entre los ambientes, ¿no? Producen barreras que son muy difíciles de sobrellevar, de sobrepasar, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay estas barreras, también el ser humano planifica corredores, ¿no? Para sortearlas. Este es un ejemplo de cómo una ruta que cortó dos parques, dos áreas protegidas, a la derecha está el Parque Provincial Uruguay en Misiones, bien en el norte de Misiones, y a la izquierda el Parque Foerster, y cómo un corredor, un ecoducto que lo llaman, es un corredor aéreo, se diseñó, en este caso por Vialidad, en conjunto con ONGs, para que la fauna pudiera circular. Y después también hay pasafaunas por debajo de la tierra, ¿no? Son otro mecanismo para revertir este impacto, esta barrera que producen las obras de infraestructura. Y si pasamos a la siguiente, esta es una infografía que muestra cómo también la fauna puede utilizar corredores, puede ser un río, en este caso hay dos pavas de monte que el río no les ayuda, los peces sí, pero ellas no, necesitan tierra. Entonces, como a veces un sistema de áreas protegidas, por más pequeñas que fueran, que sean, como islas, se usan, pueden ser utilizadas como trampolín, ¿no? Como un corredor discontinuo,
o puede haber un ambiente continuo en la imagen inferior que sucede, que existe, en, por ejemplo, en el delta mismo, tanto inferior como medio o superior, ciertos organismos pueden sobrevivir con este tipo de corredores, de sistemas de corredores. Se tienen que adaptar a cada uno, después hay corredores aéreos para los monos, eso es todo como son estrategias para conservar estos procesos naturales, ¿no? Bueno, acá queríamos hacer un parate, en realidad. Sé que estamos por ahí, hay muchos conceptos que por ahí para la mayoría, o si hay algunos que ya conocen, algunos por ahí no conocen, pero sabemos que puede que sean muchos, mucha información. Queríamos recordarles, nos gustaría estar por ahí en contacto más fluido y saber si hay preguntas, pero si surgen preguntas, volvemos a insistirles, a invitarlos a que las escriban. Vamos a al finalizar la charla vamos a estar respondiendo algunas, y si no, bueno, después nos dejan su contacto para contestarles esas dudas que surjan. Así que, Lucas, bueno, sí, María Laura. Por ahora no hay preguntas, tal vez se estén generando, pero hay un montón de comentarios. Así que si les parece, los podemos ir compartiendo. Bueno, dale. Yo los estoy leyendo acá del WhatsApp. Fer Holguín dice, muy buen punto, determinar áreas mixtas con buena gestión. María Laura Giles dice, fui a varias capacitaciones de conciencia activa y no tengo más que decir gracias, siempre se sigue aprendiendo. Bernice Laplante dice, gran esfuerzo, adelante. Alicia, no le entiendo el apellido, dice, usar los recursos, pero usarlos bien, genial. Sergio Blanco, excelente la iniciativa de generar más áreas protegidas, más áreas naturales protegidas. Estoy buscando algunos comentarios más. Bueno, por ahora parece que no hay preguntas. Bueno, por suerte buenos comentarios, así que seguimos, motiva para seguir. Antes de continuar, queríamos por ahí, ahora sí, ir más a nuestra estrategia en territorio, tanto en Misiones como en la provincia de Buenos Aires, pero la idea, ojalá que hablando de áreas protegidas, nos entusiasmemos todos y nos den muchas más ganas de ir a conocerlas y a visitarlas cuando termine la cuarentena, tratando de identificar cuáles son nuestras áreas protegidas, cuál es la que está más cerca de mi casa, si es un área municipal, un área privada, invitarlos a todos a conocerlas, ¿no? Porque si no las conocemos tampoco vamos a cuidarlas. Así que ahora vamos a ir a la segunda parte de nuestra charla, vamos a contarle nuestro trabajo en territorio, contarle esto que justamente de lo que mencionábamos antes, que es una estrategia desde nuestra fundación, conservar la biodiversidad, ¿sí? Con esta oportunidad y este regalo que tenemos, que es nuestra Reserva Natural Osununú, que ahora Paula nos va a contar mucho más, impulsando la creación y gestión de otras áreas también, priorizando nuestra zona de influencia. La zona de influencia, como mencioné antes, es Misiones y el Delta Bonaerense. Así que, bueno, ahora nos metemos más para charlar sobre Misiones. Bueno, en Misiones le llamamos al programa Selva y Pastizal, justamente porque en el sur de Misiones hay pastizales, y es Campos y Malezales, se llama la ecorregión, que abarca norte de Corrientes y sur de Misiones. No es solo selva, la selva no es un continuo homogéneo, tampoco en el norte de Misiones es homogénea, hay distintos ambientes. Y en el sur es más contrastante todavía. Y Fundación Temaiken decidió ponerle foco en ese ecosistema, en esa zona, esta ecorregión,
porque tiene una reserva natural que le pertenece, que se llama Sonnonú, que está al norte, ¿no? Es en, la que está enmarcada en azul, en San Ignacio, al norte de esta imagen, ¿no? Al norte de la provincia. Y es porque también esta ecorregión de Campos y Maderesales, el sur de Misiones, es poco difundida, hay pocos proyectos o hay menos que en el norte, entonces siempre estuvo postergada. Entonces nosotros quisimos trabajar en darle valor, junto con otras instituciones también, a este sistema, a esta ecorregión. Entonces pudimos establecer un acuerdo con la entidad binacional Yaciretá en el año 2017 y comenzamos junto a ella gestionar una de sus áreas, que es la que se ve en verde ahí abajo, que está en los municipios de Candelaria, Profundidad y Garupá, que se llama Urutaú. Entonces, en la imagen siguiente podemos ver que presentamos una propuesta de trabajo de un corredor, presentamos nosotros, empezamos a trabajar en esta propuesta de un corredor que una estas dos áreas protegidas y, de paso, que conserve mucho de estos ambientes. Es un corredor de 100.000 hectáreas aproximadamente, en donde dentro de él están otras áreas naturales protegidas, que se ven ahí a la derecha, como la más importante es Campo San Juan, que ustedes ya lo conocen, que o seguramente lo conocen, que hoy día pertenece a la Administración de Parques Nacionales y que va a ser gestionado junto con la provincia de Misiones, que era un área de compensación de lo que fue el embalse de Yaciretá, o sea, Yaciretá lo compró y lo cedió. Después el resto son áreas, otras áreas privadas, y también hay áreas públicas, parques provinciales, y entonces abarca toda esta gran región y tiene su forma, una forma medio caprichosa, porque incluye las zonas de amortiguación de las áreas protegidas, que fueron definidas, entonces las incluimos. Por ejemplo, la cuenca baja del arroyo Garupá, es lo que se ve en la parte inferior de la imagen, por eso tiene esa forma, abarca toda la cuenca, ¿no? Por esto de los procesos que decíamos, nos sirve conservar la desembocadura del arroyo Garupá, que es justo donde está la reserva Urutaú, si no conservamos aguas arriba. Entonces, la gestión tiene que ser de todo ese territorio. Por eso se incluye así ese corredor. Entonces, ese es nuestro territorio de trabajo hoy día aquí en Misiones. Si vamos a la reserva Sonunú y hacemos un zoom, podemos decirles que tiene 168 hectáreas, fue donada también a Fundación de Maiken en el año 2005, y por personas que se dedicaron a la conservación, y en realidad tiene una historia, lo digo rápidamente, pero como Lucas lo mencionó a Carlos Taiz, él fue uno de los dueños en un momento de la historia de la tierra, de estas tierras, ¿no? Y él lo fue donando, lo donó, la esposa lo donó, y finalmente pasó por la familia Lenoble, llegó a Fundación Temaiken. Osononú no está solo, sino que está, por suerte, rodeado de otras áreas protegidas también, así que ahí hay otro corredor a otra escala, en el cual estamos trabajando. El Parque Provincial Teyucuaré es la primera área que se constituyó en el lugar, que tiene 78 hectáreas, también una reserva privada de 13 hectáreas, que se llama Luis Velázquez, está dentro del Club de Pesca y Náutica de San Ignacio, Osonunú, luego hay un área pegadita que pertenece al Club de Río, que es un emprendimiento turístico, que parte de sus tierras lo transformó en una reserva, y está dentro, igual que Osonunú, dentro de la red argentina de reservas naturales privadas, que hoy mencionó Lucas. Y después hay toda una zona de pastizales de valor de conservación, que ahora les voy a contar, que tiene 49 hectáreas, que está por ser también reserva, pertenecer a otra entidad, y forma todo esto, forma un corredor de más o menos 378 hectáreas en San Ignacio. Pasemos a la siguiente.
Bueno, y les presento también a la Reserva Natural Urutaú, como les decía, que pertenece a la entidad binacional Yacyretá, y esos colores muestran la diversidad de ambientes, ¿no? Como les decía al principio, la biodiversidad a escala de ecosistema, de paisaje. Entonces, tanta diversidad de ambientes trae mucha diversidad de flora, de fauna. Nosotros pudimos, en la siguiente imagen, les queríamos contar cómo trabajamos tanto en Urutaú como en Osononú para conservar un área, ¿no? La investigación o el monitoreo, el conocimiento de un lugar es importante, imprescindible, no solo biológico, sino también social, para planificar, ¿no? Nosotros primero tenemos que conocer un lugar. En el caso de Osononú, de la Reserva Natural Osononú, pudimos descubrir que el valor que tenía esa área era la flora. Y no solo tiene especies que no están en otras partes del mundo, que son endemismos vegetales, sino que también hay especies que solo están allí en Argentina. Entonces, pudimos descubrir eso porque acudimos a los investigadores, a los expertos. Antes, por ejemplo, les cuento que cortábamos el pasto en los alrededores de la casa y después dijimos, a ver, no lo vamos a cortar. Y no lo cortamos más y empezaron a crecer especies endémicas a ese nivel. Entonces, si uno no conoce lo que va a cuidar, no sabe cómo cuidarlo. Por eso es tan importante y ponemos mucho foco en conocer primero lo que hay en el lugar. En el caso de también de Osununu, el otro valor fueron los murciélagos. Ustedes saben, bueno, Osununu tiene una particularidad de que tiene paredones de hasta 100 metros de altura que caen a pique, inclusive Horacio Quiroga escribió sobre ellos porque paisajísticamente es muy hermoso, y tiene grietas, y en esas grietas se alojan murciélagos. Entonces nosotros empezamos a estudiar los murciélagos y descubrimos que había muchos. Encontramos 16 especies. Y esta diversidad de murciélagos ahí y en Teyucuaré, en el Parque Provincial, nos permitió poder certificar ese lugar. Y hay una entidad latinoamericana, que es la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, que lo declaró sitio AICOM, que quiere decir área importante para la conservación de los murciélagos a nivel argentino. Entonces, en ese lugar, en esas grietas, también se reproduce una especie que solo se reproduce ahí, en ese refugio y en otro conocido, y después no hay en otros lugares que se conozca que se reproducen, ¿no? Y eso, bueno, es muy importante. Por ejemplo, ha pasado que nos pedían que esos paredones eran lindos para escalar, para hacer rapel. Y mira, si nosotros hubiésemos dejado eso, o si no hubiésemos sabido lo de los murciélagos, hubiésemos producido un impacto, ¿no? No solo murciélagos que crecen en los paredones, sino también especies vegetales únicas, ¿no? Como una yerba mate, que solo crece ahí, que no se utiliza, pero es una de la familia, del mismo género. También descubrimos en Osununú, porque pusimos cámaras trampa, que son esas fotos que se ven abajo, que se sacan solos, ¿no? Que hay una gran cantidad de mamíferos y sobre todo felinos, en cuanto a la importancia, porque son tan todos amenazados y están presentes allí, 5 especies distintas de felinos, que si no las poníamos a las cámaras no nos dábamos cuenta. Ellos caminan a la noche, bueno, nunca los vemos, ¿no? En Misiones es muy difícil ver a la fauna. Entonces, todo esto lo pudimos hacer en conjunto con otras instituciones, con la universidad, con organismos con CONICET. En Urutaú, esta es una imagen, la que sigue es de Urutaú, de la flora, nos sorprendió porque todos estos ambientes pudimos relevar con investigadores, todo esto con especialistas locales de aquí, de la Universidad de Misiones, básicamente, de la Universidad de Corrientes. Relevar 119 especies de plantas vasculares, que es una bestialidad, y 2 especies nuevas para la ciencia se pudieron encontrar. En cuanto a aves, nos llamó la atención grandemente la diversidad y sobre todo la presencia, como tiene pastizales,
de aves de pastizal que están amenazadas, por ejemplo, los corbatitas o esporofilas. El género esporofila, el nombre científico, y son corbatitas. En la imagen ven uno que es celeste y negro, esa es una especie que fue citada por primera vez para Argentina, porque estaba en Brasil, conocida para Brasil, y no se sabía que había llegado a Argentina. Y todo esto con la participación también de miembros de la comunidad, por ejemplo, el tordo amarillo, que está en la foto, en la imagen de las aves, que es la imagen que está abajo, fue descubierto por un COA, que es el Club de Observadores de Aves, el COA Tangará, que es acá de Posadas. Entonces ahí empieza a tener importancia todo el trabajo que uno hace con la comunidad, ¿no? No puede quedarse aislado. Y la otra imagen muestra también la diversidad de mamíferos que tiene la Reserva Urtaú, ¿no? 36 especies, 7 amenazados. Bueno, y seguimos con esta información de la biodiversidad de estas dos áreas en cuanto a anfibios y reptiles. En Osununú, un 40% de los anfibios de Misiones, en Urutaú un 55%, ¿sí? Estamos hablando de áreas pequeñas, Urutaú tiene 1.270 hectáreas, que tampoco es tan grande. Entonces, por eso ahí entra en lo que decía Lucas en cuanto a la representatividad de los ambientes cuando uno quiere conservar, ¿no? El sur de Misiones tiene pocas áreas protegidas, por eso es importante conservarla. En Osununú, cuanto a la problemática, ¿qué problemas nos enfrentábamos? Y basurales, extracción de arenisca, ¿no? Que se usa mucho, o cacería. Había también poca planificación de las áreas, o baja. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en... Fíjense, esta es una imagen de, si pasas a la siguiente, Lucas, de cómo estaba impactado, que se ve como, es una imagen del Google Earth, de los pastizales alrededor de Osununú, y todos esos caminos se corría rally por la zona donde a hoy día encontramos estos endemismos. Entonces, a partir del trabajo de conocer lo que había, pudimos trabajar con la comunidad, y en el año 2019, que es esta segunda imagen, la anterior era el 2010, cómo se fue cerrando, ¿no? Se fue cicatrizando porque se gestionó con el municipio, que no se transite más por ahí, se trabajó en educación ambiental con la gente. Entonces, bueno, esto es un poco como un ejemplo ya al final de la historia, pero... lo quería contar. Entonces, una vez que uno conoce todo eso, puede empezar a planificar, a escribir estos documentos que se llaman planes de gestión o planes de manejo, que contiene toda la información de las áreas y propuestas de qué hacer para conservar el área, qué hacer en cuanto a administración, a control, a infraestructura, investigación, manejo de los recursos. Nosotros utilizamos también un sistema de evaluación, que son estas dos imágenes a la derecha, que son, evaluamos año a año cómo estamos yendo con la gestión del área, se llama efectividad de manejo. La investigación, entonces, sigue siendo un pilar porque todo el tiempo se van descubriendo cosas nuevas. Estos manejos son procesos dinámicos, entonces, un descubrimiento va llevando al otro, ¿no? Entonces, por eso las alianzas con las instituciones académicas son muy importantes, y nosotros poder definir estas líneas de investigación según los valores que uno va encontrando. Ahí están planteadas algunas líneas con murciélagos, con la orquídea vainilla, ¿sí? Tenemos una estación científica, es una imagen de la estación científica de Osununú, la que está arriba a la izquierda, para albergar justamente investigadores y poder fortalecer la investigación en Osununú. El trabajo de educación ambiental, como les decía, para nosotros es muy, muy importante, y sobre todo el abrir las puertas de las áreas naturales a la comunidad. La experiencia directa, vivencial en un área, es para nosotros muy, sumamente importante. Vale mucho más que dar una charla. Entonces,
hay un esfuerzo grande en poder acercar a la comunidad de la reserva, tenemos senderos de interpretación, se hacen encuentros con la comunidad temáticos por fechas de calendario ambiental o fechas claves, cursos de interpretación del patrimonio que se dieron 10 hasta ahora para público en general y para estudiantes de la carrera de guías de turismo de la Universidad Nacional de Misiones, ya dimos 4, para complementar su formación académica, ¿no? Con prácticas en el terreno. También estuvimos durante 5 años trabajando con docentes en un programa que se llamaba Programa Educativo Multiplicadores Ambientales, que lo que hacía era formar o trabajar con docentes para que ellos a su vez después trabajes con los chicos en proyectos ambientales escolares y puedan ser presentados en peñas o ferias a la comunidad, ¿no? Que hicimos 7 peñas en San Ignacio y 1 en Candelaria, que empezamos con este mismo modelo a trabajar en la zona de la Reserva Urutaú y su zona de amortiguación. El otro pilar de trabajo es el ecoturismo, que es una de las estrategias para conservar la biodiversidad, y ahí nos aliamos también, en el caso de Osununu, con este emprendimiento turístico Club del Río, y también con otros actores locales, como agencias de turismo o campings, para poder empezar a trabajar en un circuito turístico y con el municipio local. Comunidad. Y después otro grupo de trabajo que fue y sigue siendo importante es el ecoturismo comunitario, que es todo un trabajo que hicimos con 2 de las comunidades guaraníes pegaditas a Osununu para que puedan desarrollar un proyecto de ecoturístico, ¿no? Que fueron senderos de interpretación y recibieron y reciben a turistas y puedan generar algunos recursos y a su vez poner en valor el ecosistema que tienen en su lugar y sus pautas culturales seguramente, sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces las alianzas, como les mencioné antes, y la gestión tanto con el municipio como con el poder legislativo, con la provincia, con ONGs, es muy importante, con empresas, el sector privado, forma parte de las estrategias de trabajo, tanto en Osununu como en Urutaú. En el caso de Urutaú, esta alianza con la entidad binacional Yaciretá, que nos permite conservar un área muy importante, y a su vez proponer a la entidad que genere una alianza con la Facultad de Ciencias Forestales y con la carrera de guardaparques. Entonces allí lo que pudimos implementar es otro modelo de gestión en el cual se pudo a su vez también capacitar y hacer que los estudiantes de la carrera de guardaparques de Misiones puedan hacer sus prácticas en la reserva y aprender en la medida que van haciendo conservación. Entonces nosotros lo que hicimos fue acompañarlos a ellos en este proceso durante 2 años con distintas camadas. Y bueno, la verdad que fue muy, muy exitoso. La modalidad de pasantías, de pasantías de ellos en el área, ¿no? Entonces es un modelo que en donde está el sector privado y público en conjunto para formarlos. En el UTAU, entonces, pudimos en estos 2 años mediante este acuerdo, pudimos conocer el área, 3 van a ser ya, conocer el área, poder hacer un plan de gestión del área, capacitar a los guardaparques, evaluamos la efectividad de manejo también, y empezamos a trabajar con la comunidad, con escuelas, y pudimos hacer esta peña ambiental allí, así que queda mucho por hacer. Pero les queríamos contar un poco el modelo de gestión de Osununu y Urutaú, y cómo nos gusta trabajar en territorio. Bueno, gracias, Paula. estos son algunos ejemplos de lo que hacemos en territorio, en este caso en Misiones. Sé que está conectado gente
del Delta, recién describieron que están presentes, así que bueno, ojalá los inspire también a hacer alguna acción, entre otras, porque se podrían hacer un montón de cosas más en las áreas protegidas, o convertir un campo en un área protegida de a poco con estas medidas de gestión que mencionabas antes, la investigación, las alianzas, las capacitaciones, el ecoturismo, así que bueno, como algunas herramientas para empezar a trabajar en gestión y en convertir un lugar, abocarlo a la conservación justamente, ¿no? Lucas, tengo acá algunos comentarios. ¿Los leo? Dale, estaría bueno. Bueno, María Laura Giles dice que se quedó con ganas de ir a la reserva del Ciervo de los Pantanos. Pregunta si ya sabemos cómo se va a proceder después de la pandemia. Y me imagino que es una pregunta muy generalizada en los que estamos sí, apasionados por las áreas naturales y solemos ir con nuestras familias los fines de semana. Sí, eso, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos pertenece a la Administración de Parques y habría que consultarlo, podemos consultar, pero todavía no hay una información de cuándo van a abrir los parques nacionales. Imagino que la realidad va a ser muy distinta de acuerdo a cada provincia, a cada región donde se inserta, de acuerdo a la realidad de la pandemia, pero que cualquier cosa nos puede dejar su contacto y la ponemos en contacto con gente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Es un área que ahora voy a mencionarles, que es muy, muy, muy interesante y vale la pena ir a conocer. Y si es docente, buenísimo que pueda ir con sus estudiantes. Bárbaro, si bien no es una pregunta sobre el tema, es como un comentario de parte de la gente como muy que disfruta mucho un concepto que vos hace un ratito decías, Lucas, lo que nos da la posibilidad de las áreas naturales. Hay otro comentario de la profesora Andrea Banfi de Escobar, del profesorado 55, que nos dice que como está en clase en este horario con el profesorado no se pudo sumar, pero que le interesa muchísimo, porque había visto el flyer que nos acompaña, que le interesa muchísimo, después sí vamos a grabar y lo puede tener para trabajar en las varias materias que cruza el eje de sustentabilidad en las distintas materias del profesorado. Sí, esto queda grabado, entiendo, ¿no? Después este video. Ahora preguntamos al área técnica que tenemos detrás de esto. Hay una técnica mandando WhatsApp, así que le vamos a preguntar a ellos que la tienen. Sí, sí, como es una complejidad, no les vemos las caras, los rostros a la gente que nos está escuchando y también a veces miramos y otras veces miramos el WhatsApp y otro sinnúmero de mensajes que nos llegan por otros medios, así que sepan disculparnos esto. Y acá hay dos preguntas que tal vez las hago ahora, pero que las podemos tomar luego de tu charla, Lucas. Una tiene que ver con si desarrollar la ganadería o el trekking o la pesca con devolución, por ejemplo, deportes al aire libre, ¿en qué medida podrían ser parte de ese disfrute? Estoy agregando palabras mías, sin atentar contra el equilibrio del ecosistema, ¿no? Me parece que esa la podemos dejar para después. Y hay otra también que nos manda hace un rato Rubén de Petris, que pregunta cómo las políticas están acompañando, ¿no? Si las políticas en este momento son suficientes, me imagino que son las políticas públicas, si son suficientes como para cuidar las áreas naturales como refugios de biodiversidad. Creo que ahí después seguimos con otras, pero si querés ahí avanzar, Lucas. Bueno, sigo con la presentación entonces, ¿decís? Sí, sí, después, sí. Vamos a jugar a las respuestas y más intercambios. Invitamos a que sigan preguntando y participando. Les voy a compartir el trabajo también de Fundación Temaiken en el Delta del Paraná, que es el territorio que está pegado a nuestra sede central en Escobar. Saben que ahí funciona el
bioparque y el centro de rescate, y están nuestras oficinas también. Y tenemos la suerte también de estar en un lugar muy cercano a un área de mucha biodiversidad, una ecorregión que tiene más de 80 veces la superficie de la capital federal y que está considerada en peligro. Y es una ecorregión que hay que prestarle mucha atención, con una prioridad alta para la conservación. Tiene al menos 38 vertebrados categorizados en algún grado de amenaza. Perdón, yo escucho un eco, no sé si lo están escuchando ustedes. Si se sí, puede. Yo también lo escucho. Por ahí se podemos apagar. Tal vez me tienen que mutear a mí. Ahí vemos, dale. Ahí creo que se escucha bien. No, y lo que también quería mencionarles es que esta región, este ambiente, que es el principal sistema de humedales más grandes de Argentina, está obviamente pegado a lo que es el principal cordón urbano industrial de nuestro país, ¿no? Las grandes ciudades, imagínense entre Buenos Aires y Rosario, están prácticamente sobre el delta. Ahora, nosotros, es un ambiente tan grande que nuestra zona de influencia es el Bajo Delta bonaerense, es una zona más pequeña, justamente la zona más intervenida, la que está más afectada, y a la vez, desde el punto de vista de la biodiversidad, es la zona o es el límite de distribución de ciertas especies de vertebrados muy carismáticos, como el ciervo de los pantanos, que es una especie muy valiosa para Fundación Temaiken, el lobito de río, la pava de monte, entre otras, ¿sí? Algunas de las problemáticas, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, ya seguramente conozcan, hayan escuchado, que tienen que ver con el sistema o cómo se está desarrollando ya hace varios años en la ocupación de este ambiente, se lo quiere convertir a, se le llama pampeanizar, como si quisiéramos darle las condiciones de pampa a un sistema que es un humedal, ¿no? Entonces, evitar que se inunde, sabiendo que las crecidas son parte del comportamiento natural, es un suelo que, digamos, distinto, está adaptado de alguna manera a lo que es el agua y a la vez las sequías. También hay una fuerte presión hacia la fauna y eso lo vemos, lamentablemente lo estamos viendo en estos momentos, donde hay menos control de las autoridades en territorio por el confinamiento, donde también puede ser que haya mayor necesidad de algún sector de la sociedad en cuanto a acceso a recursos. Y también, digamos, hay un oportunismo de aprovechar esto, ¿no? De aumentar la cacería, de cazar carpinchos, de cazar ciervo de los pantanos incluso. Entonces, esto tiene que ver con las problemáticas locales que vemos en esta zona tan importante, que repito, es una zona de alta biodiversidad y con poblaciones que en algunos casos están muy diezmadas y quedan pocos ejemplares, son los últimos ejemplares que quedan de esta fauna. Y por supuesto, no hay que olvidarnos de la comunidad local, que es la población que vive desde hace cientos de años, podríamos decir, en la zona, con una cultura que también se desarrolla en este ambiente, la cultura isleña, que obviamente se desarrolló y se fue adaptando a las condiciones difíciles, hay que decirlo, de vida, ¿no? En la isla, muy aislados, pero bueno, con también un estilo de vida muy característico, con mucha riqueza cultural, que también es importante. Más cuando hablamos como una fecha como hoy, que es el Día del Ambiente, esto que mencionaba María Laura, el ambiente es la conjunción entre la naturaleza y la sociedad, entonces el hombre forma parte del ambiente. Y como el tema de hoy son las áreas protegidas, quería simplemente mostrarles un mapa, esto lo desarrollamos con Parques Nacionales, que tiene que ver con nuestra zona de influencia. Nuestra sede, no sé si llegan a ver, ahí se ve
En rojo dice Fundación Temaiken, ahí está el bioparque y el centro de rescate, pero tenemos la suerte, como decía, de vivir, de estar en un lugar muy, muy biodiverso, donde hay también distintas figuras de áreas protegidas muy valiosas, muy importantes, como el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que recién había una pregunta, que tiene más de 5.000 hectáreas y que, bueno, tenemos a la Administración de Parques Nacionales gestionando este sector, que, bueno, se le anexó lo que antes era el Parque Provincial Río Luján, con posibilidades también de que amplíe su superficie. Tenemos un área también con reconocimiento internacional, que es una reserva de biósfera en San Fernando, de más de 80.000 hectáreas. Tenemos la reserva municipal en Escobar, la reserva municipal de Maschwitz, que es un caso muy, muy lindo de organización de los vecinos de la zona, trabajando también con el municipio para declarar un área, un gran patrimonio histórico también, para que tenga esta validez municipal, que se dedique a la conservación. Y bueno, podemos también, ahí vemos la reserva de Pilar, también la reserva natural de Pilar, que es otro partido, pero que también en conservación no vemos los límites políticos internacionales, así que también forma parte de este mismo corredor que queremos trabajar, que tenemos esta mirada de corredor que mencionaba antes Paula, de pensar a través del río Luján cómo podemos unir distintas figuras, estas pequeñas islas que veíamos antes en ese gráfico de la pava de monte, cómo podemos ir sumando más islas para hacer un continuo, eso es lo ideal. Entonces ahí empezamos a hablar también con el sector privado, con algunas personas que tienen reservas privadas o que quieren conservar. Incluso tenemos el caso de un camping que por su actividad de turismo es muy compatible con la conservación, entonces es un gran aliado también para sumarlos. Tenemos casos incluso de empresas ganaderas que, y por ejemplo, también el sector forestal es muy importante en la zona, y esos son, digamos, campos que hacen producción, pero que a la vez se ve que ciertas prácticas son muy compatibles con la conservación. Entonces, tenemos que sumar al sector privado, como mencionábamos antes, la realidad de este país netamente privado, tenemos que sumar al sector privado en la conservación. Tal vez podemos buscar acuerdos para mejorar las prácticas que hacen en sus campos en pos de la conservación, ¿sí? Y obviamente buscando también el desarrollo de esa actividad económica, porque la conservación no tiene que ir en contra del desarrollo económico, que es también muy importante. Este es un mapa de parques nacionales, quería mencionar, antes Paula también hablaba de la zona de amortiguamiento, esto es lo que se propone también pensando en un parque nacional que es el que vemos en verde, verde clarito. Todo lo que vemos alrededor es un área que tiene igual de importancia para amortiguar justamente lo que sucede dentro del parque nacional, así que tenemos que pensar también a nivel territorial cómo hacemos para amortiguar los impactos en estas zonas. Por eso también esta mirada de, bueno, territorial, de, digamos, dentro del límite del parque o de las áreas protegidas y también por fuera. Bueno, otro mapa más, este tiene que ver con, en definitiva, lo que buscamos es conectar las áreas que tienen algún nivel de protección. Este es un mapa de la Fundación Humedales. La presentación es corta, no sé si ya viene el video, quería simplemente finalizar la parte del Delta, espero que se escuche, pero es un video que hicimos, una actividad con la comunidad para el Día de los Humedales, por primera vez se festejó en el Partido de Escobar el día de los Humedales, el 2 de febrero, hicimos una actividad con el municipio local, así que quería compartirles un videito para ir finalizando la charla. Thank you.
Bueno, muy bien, eso es un video para que les comentaba de lo que fue el Día de los Humedales. Lo hicimos en el camping de Beto, de Verónica. Ellos tienen un camping ahí en la zona del Paraná. Y bueno, gracias a conocerlos a ellos pudimos hacer esta actividad con la comunidad. Ahí vieron algunas imágenes de algo que también hacemos mucho en la zona, que son la liberación de fauna recuperada que recibimos en nuestro centro de rescate. Saben que también la fauna tiene muchas amenazas. Hemos encontrado, recibimos, ¿no?, desde las autoridades de provincia de fauna, animales que vienen de incautación por tráfico ilegal. Es una de las grandes problemáticas de la fauna en la zona, del mundo, podríamos decir. Así que desde el centro de rescate, desde la Fundación Temaiken, también, una vez que pasan todo el proceso de recuperación, buscamos lugares naturales, reservas naturales, áreas protegidas, para que justamente regresen a la naturaleza estos animales recuperados. Así que bueno, espero que les haya gustado. La presentación se nos hizo un poco larga, de lo que creíamos, pero bueno, creo que Tenemos valió la pena. preguntas y algunos comentarios. Yo voy a tratar de, en este sistema en el que estamos, de integrarlas o las leo igual y a mi criterio si ya fueron respondidas, pero las leemos como un modo de agradecer y de compartir. Hay Santiago Bach pregunta si en el bioparque están recuperando un ejemplar de ciervo de los pantanos y si se va a devolver al Parque Nacional. Sí. Le contesto a Santiago. Estamos justamente con un caso de un ciervo de los pantanos que hace casi 2 meses. Es un adulto. Y estamos evaluando. Nosotros conformamos con otros organismos estatales y ONGs y privados, el Comité Ciervo de los Pantanos, que es el que evalúa, entre todos evaluamos cuál es el destino. Este animal, después del trabajo que vienen realizando los veterinarios de Fundación Temaiken, ya está finalizando esta etapa de recuperación, así que en las próximas semanas va a estar posiblemente regresando a la naturaleza, siempre y cuando tengamos las autoridades de fauna, ¿no? De las autorizaciones de las autoridades. Y no va a ser en el Parque Nacional porque se encontró en otro sector. Así que bueno, ya seguramente cuando suceda eso se van a enterar por nuestras redes sociales, nuestras comunicaciones y las del Comité de Ciervo. Tengo. ¿Se escucha ahí? Sí. Hay tres que las leo seguidas porque están muy interrelacionadas. Sé que si me pongo los anteojos es un reflejo feo, pero bueno, es parte de lo que nos sucede con estas tecnologías. Pregunta Pitu Valenzuela y Santiago Bach y Evangélica Mancuso, las leo juntas porque están como. En una reserva se puede vivir, en una reserva natural privada se puede vivir y se puede desarrollar ganadería, trekking, pesca con devolución. Se pueden promover visitas al Parque Nacional a través del kayakismo en el río Luján. Esta pregunta es para la Cámara de Turismo de Escobar o hacia ella. La otra es lo forestal y la ganadería. ¿Son compatibles con la protección y la conservación? Ah, no, me preguntan, disculpen, no, si no son compatibles, o sea, si son incompatibles la ganadería y lo forestal. Hasta ahí las últimas preguntas. No, y después. Vamos por Vamos partes. por esas, vamos por esas tres. Sí. Pau, ¿querés contestar? Sí, bueno, la ganadería y la forestación, voy de atrás para adelante, son compatibles cuando se realizan con prácticas sustentables o compatibles, ¿no?
Por ejemplo, las forestaciones deben tener corredores biológicos, no tienen que hacerse macizos muy grandes porque son barreras. Los pinos o los eucaliptus o las forestaciones de especies exóticas son barreras para la fauna, por lo tanto, pueden hacerse si se contempla la existencia de sitios naturales o cuando se hacen en bajos, como en el delta, que no se drene, entonces aprovechar las zonas más altas. Y la ganadería, en realidad, también la baja con baja carga ganadera se puede compatibilizar eso con la conservación. O sea, todas las prácticas tienen su contraparte de hacerlas de una manera sustentable. El problema es cuando no se contempla eso y se quiere obtener ganancias en el corto plazo y se impacta el ambiente. Y vivir dentro de las áreas protegidas privadas sí se puede vivir. Y se puede hacer lo mismo, pesca, lo mismo con este mismo concepto, ¿no? Sí, y tenemos casos dentro de la red de reservas, invitamos que entren en la página si quieren, a reservasprivadas.org.ar, formamos parte de la red hace muchos años. Hay casos de familias que viven en las reservas privadas, y obviamente todo tiene que ver con el tipo de práctica que realizan para vivir en sus reservas, ¿no? Entonces, cualquier práctica, ya sea productiva o para vivir, volvemos a lo mismo, al tipo de uso que le damos en el sitio, ¿no? Había una pregunta, no me quiero olvidar, del tema del kayakismo, que también me parece que habría que hablar, creo, directamente con la gente del Parque Nacional, del Parque Nacional Cerro de los Pantanos, cuáles son las actividades permitidas en el parque. Ellos obviamente limitan con el río Paraná de las Palmas, pero desde ya sabemos que para parques nacionales es el turismo, el desarrollo del turismo es una actividad que interesante para desarrollar porque tiene que ver con esta mirada de desarrollo también para las poblaciones locales. Así que cualquier cosa les puedo pasar el contacto de la gente del Parque Nacional para que le escriban a ellos. Una última pregunta y después algunos comentarios. Dani Miranda dice, soy docente de nivel primario. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes como especialistas en ambiente le darían a niños en edad escolar para concientizar? ¿La puedo responder yo? ¿Te les parece? Yo soy María Laura, estoy a cargo del Departamento Educativo y esa justamente, Dani Miranda, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Nosotros pensamos que lo primero, y algo Lucas y María Paula dijeron, es el disfrute, la experiencia, la vivencia, volver a conectarnos con la naturaleza, sentir vivencialmente en el cuerpo ese disfrute y esa conexión, y entonces vamos a entender por qué es importante cuidarla y no dañarla. Es un desafío enorme porque estamos en las escuelas y en lo urbano tan lejos de la naturaleza que entonces se nos hace esa vivencia muy difícil de promover. Lo ideal sería, si en la escuela hay un pequeño espacio verde y o poder hacer una huerta y ver el proceso, o un jardín de mariposas y ver el proceso, como pequeñas ideas. Después vamos a estar en nuestro, en comunidad activa, en nuestro micrositio de educación ambiental, también subiendo más recursos para este momento tan particular en el que estamos. Nuestras decisiones está muy, muy lejos de la causa. Entonces, si para nosotros adultos cambiar hábitos y cuidar es difícil, para los chicos de primaria también más todavía. Así que ese es un gran desafío y te agradecemos mucho la pregunta. Y finalmente, acá tenemos Verónica Ardoino, gracias a ustedes por hacernos parte. Felices, el árbol crece. Muy lindo. Clarice Neves, felicitaciones Lucas y Paula. Sí.
Felicitaciones, chicos, por todo lo que brindan para la conservación. Sí. Verónica Arduino y Luis, Beto, son los propietarios del camping, donde hicimos la liberación y donde hicimos la plantación de un timbó, de un árbol nativo, así que, bueno, buenísimo que el árbol esté creciendo. Y esa es una experiencia, Dani, maravillosa, si podés ir con tus chicos a algún espacio natural y hacer algún tipo de estas experiencias muy, muy concretas. A ver, y bueno, orgullosos de participar, dice Luis Roberto Arduino, estamos para ayudar, gracias. Karina Chafino, grande, colegas de Fundación Temaiken, y creo que tenemos que ir cerrando. Por WhatsApp me llegaron algunos mensajes de otras profes que estuvieron muchas veces o en conciencia activa o con sus chicos en alguna liberación, pero que como son profes de terciario o de universidad, a esta hora están en clase. Entonces, por WhatsApp, no podían conectarse por Facebook, pero sí por WhatsApp. Así que, bueno, como cierre. Queda grabado, ahí me confirmó. Queda grabado. Acá bueno. Entran otros mensajes, Nin y Silva Redonda. Fui a Temaiken el año pasado, fue un día inolvidable. Bueno, los otros mensajes que sigan apareciendo, porque ahora cuando estamos cerrando es una catarata, una cascada natural maravillosa, pero vamos a tener que ir cerrando, porque si no, sabemos que la virtualidad agota. Yo creo que de lo que estuvimos compartiendo, tomé 3 o 4 ideas que me parecen sumamente claves. El concepto de alcancía que dijo Paula hoy, como estos refugios reservorios, ¿no? Donde uno guarda lo más importante para el futuro, ¿no? Las viejas alcancías de chanchito que teníamos los mayores, los más viejitos. El concepto de cicatrizar. Me parece que es una metáfora súper importante para este momento, ¿no? Porque es sanar, ya sea conservar, restaurar, recuperar, regenerar, la idea de cicatrizar, ¿no? Y la idea de que nosotros hicimos este daño y generamos este desequilibrio y nosotros debemos intervenir para restaurarlo. El uso sustentable con las tres patitas, ¿no? La sustentabilidad económica, social y ambiental, de la que tanto nos están hablando muchos y todo el grupo también de Sistema B, como pensar en una alternativa. Y creo que para ir cerrando, co-crear el futuro, colaborar para ese futuro. La nueva normalidad la construimos entre todos, no nos la van a plantear. La normalidad tampoco fue buena. Entonces, seamos protagonistas de esta co-construcción en red, en el entramado de la vida, entretejámonos. Como conceptos fuertísimos, interdependencia. Todos estamos conectados con todos. Cada acción que yo haga hoy tiene un efecto concreto, lo vea o no lo vea. Y corresponsabilidad. Todo lo que hagamos, hagámoslo juntos y ayudémonos a tomar conciencia. Y tomo para cerrar, lo que hoy decía el presidente general de la ONU. La naturaleza debe estar en el centro de nuestras decisiones. La naturaleza en el centro de las decisiones personales, en el centro de las decisiones familiares, en el centro de las decisiones de los profesionales, en el centro de las decisiones de las instituciones. Cuidarnos es cuidar la naturaleza, la trama de la vida, y esto nos envuelve y nos devuelve. Los refugios de biodiversidad, áreas naturales protegidas, como grandes abrazos para las ciudades, para las urbes, como lugares, alcancías, reservorios, ahorros para el futuro, y ese futuro que tenemos que co-construir entre todos. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hasta aquí
Nos encantaría que nos dejaran mensajes de retroalimentación en nuestra primera experiencia para que sea de verdad de aprendizaje, que nos cuenten lo que anduvo y lo que no anduvo y qué les gustaría para un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias Lucas, muchísimas gracias María Paula, gracias. Todos los que están gracias. En la trastienda de esto. Gracias. Ensayos tecnológicos y actualidad. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.